estudiantes y maestros de esta institución, López Santillana prometió no meter mano en la designación de delegados rurales, esto con la finalidad de favorecer la organización de cada comunidad. El tema surgió después de que un estudiante de Derecho, Víctor, lo cuestionara respecto a las propuestas para los habitantes de las zonas rurales, quienes dijo enfrentan condiciones deplorables de vida. López Santillana sostuvo que respetará los procesos de selección para que cada comunidad tenga personas que le merezcan confianza y participación como líderes y enlaces con el municipio. Dijo que la labor de los nuevos dirigentes será localizar los problemas en cada una de las comunidades para generar y aplicarse en proyectos de atención. También mencionó que el proceso de designación debe ser revisado. Este fue el tema que Héctor López Santillana abordó ahí en la Universidad de La Salle. El modelo habrá que revisarlo, pero lo que sí puedo garantizarles es un respeto para que las propias comunidades busquen representantes genuinos, ¿sí? Para que realmente el modelo de organización y de trabajo y de atención a estas comunidades pues pueda merecer la confianza y la participación de ellos mismos. Yo no pretendo manosear esto para encontrar un delegado que esté a modo del presidente municipal, sino lo que pretendo es justamente provocar que lo sean los propios ciudadanos de las comunidades rurales los que lo puedan decidir, elegir, y por lo tanto verdaderamente que sea representante de esa parte de la comunidad. ¿Cómo hacerlo? Ya tendremos oportunidad de estudiarlo y de analizarlo. También se comprometió a presidir un gobierno que trabaje 24 horas por 7 días a la semana. Dijo que realizará una reingeniería en los procesos municipales, echará mano de las nuevas tecnologías de la información y creará un call center, un centro de llamadas en el que se orientará a los ciudadanos sobre los servicios que ofrece el municipio.